This is your secret celebrity news. Foto de internet. La saga Piratas del Caribe se ampliaría a una sexta entrega, que de acuerdo con fuentes de Disney, ya se encuentra en preproducción, aunque la aparición de Johnny Depp está en duda. Ted Elliot, Terry Rocío y Jeff Nathanson ya trabajan en el guión, mientras que Joachim Ronning la dirigirá. Dado que este último labora actualmente en la secuela de Maléfica, Piratas del Caribe 6 saldría hasta 2021, foto de internet. A pesar de que Warner Bros. Respetó su contrato para Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, Disney lo vetaría de la franquicia por las acusaciones de maltrato contra su ex esposa, Amber Heard. Cabe mencionar que las aventuras de Jack Sparrow han perdido fuerza en los cines, pues la última, La Venganza de Salazar, recaudó $200 millones menos que su predecesora, navegando en aguas misteriosas. Piratas del Caribe, El Cofre de la Muerte, fue la cinta que más recaudó, con $1.066 millones, con información de Europa Press.